El papá de Valentín Santiago se reunió con la fiscal Adriana Giannoni, quien investiga el caso, y esto es lo que pasaba. Bueno, estamos en una angustia permanente, que no me la va a sacar nadie ya de por vida. Pero bueno, la satisfacción de que este tipo, con todas las pruebas que ya hemos recolectado entre la fiscal y la gente, mis amigos, la gente de Yerbabuena, la buena gente de Yerbabuena, espero que este tipo se pudra en la cárcel y que no haya, que no le den ninguna posibilidad de salir. Como recién viste, te mostré, hay 20 denuncias anteriores al asesinato de mi hijo que actuales, son de este año. ¿Usted trajo esa denuncia ahora, la va a aportar aquí en Fiscalía? Le voy a aportar a la fiscal y también se la voy a llevar al juez para que tengan en cuenta de qué tipo de delincuentes es el que tienen entre las manos, para que ellos se manejen con corrección. Esto va a ser un proceso muy largo desde ya. Desde ya los convoco a la marcha del 29 de noviembre a las 20 horas en la Plaza Independencia. De ahí vamos a marchar hasta el Palacio de Tribunales. La marcha no solo es por Valentín, la marcha que nosotros queremos hacer es por Valentín, por Nahuel, por Facu, por todos los pibes buenos, porque hay pibes buenos que han fallecido en situaciones espeluznantes. Espeluznante, realmente. Santiago, sí. ¿Y ahora concretamente qué le dijeron de Fiscalía cuando lo convocaron? Bueno, yo hablé ayer, el domingo a la noche, con la fiscal Giannoni. Me confirmó lo de los ADN, me confirmó que va a pedir la elevación a juicio de la causa, hoy creo, y bueno, yo espero que así sea, y con todos los elementos de prueba que tenemos, yo creo que es imposible perder, digamos, ¿no?